Buenas tardes a todos, a todas, son las 4 en punto de la tarde y me acompaña en esta presentación de preapertura de la exposición Escarabajos: un país descubierto a pedalazos, mi colega del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Andrés Raigosa, líder de la Estrategia Todo es Ciencia, con quienes nos hemos unido para hacer esta transmisión en directo para todos ustedes. Andrés, veo que vienes recién desempacado de tu bici. No, estoy preparado para mañana. Buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Gracias, Zuli, por esa bienvenida. Aquí estoy cuadrándome un poquito la gorra. Estoy haciendo todo lo posible para que mañana la salida esté perfecta y estamos muy contentos, Zuli, porque esta tarde tenemos una noticia muy importante que contarle a todos, porque tenemos algo muy bacano que les vamos a presentar y para que, pues, obviamente lo disfrutemos a través de los ojos de la ciencia. Así que, ¿qué opinas, Zuli, de eso? Pues nada, creo que para arrancar con esta super presentación es muy importante que todos nuestros usuarios, tanto de Ministerio a través del YouTube de Todo es Ciencia, como nuestros usuarios de Facebook en la Biblioteca Luis Ángel Arango, sepan que hemos hecho un ejercicio conjunto con el Ministerio y cuando vamos a hablar de ciclismo en estos meses que nos han dado tantas noticias buenas alrededor del ciclismo, no solamente Egan, sino también las mujeres, Mariana Pajón, todas estas personas que están involucradas en el ciclismo colombiano, pues también tener esta opción de tener un espacio para combinar ciencia y los documentos que la biblioteca nos permite tener para hablar de ciclismo. Básicamente son un ejercicio muy interesante que desde hace ya 2 años está trabajando la Biblioteca Luis Ángel Arango. No es netamente algo coyuntural, fue una coincidencia, pero bueno, para que no hablemos mucho más, quiero presentarles a las personas que nos acompañan hoy. Hoy tenemos una charla a la que hemos denominado de la Draisiana a la bici actual. Básicamente, como ustedes vieron en la invitación del evento, queremos hablar primero, y para introducirnos en el ciclismo, sobre la historia de la bicicleta y de su llegada a Colombia también. Entonces, por eso este panel, esta conversación va a ser dirigida por el profesor Ricardo Montezuma, a quien yo le voy a dar la palabra en un momento para que nos presente a todos nuestros panelistas. Sin embargo, quiero contarles un poquito más del profesor Ricardo Montezuma, para que ustedes, si no lo conocen, pues se familiaricen con él. Él es colombiano, nacido en Pasto, en Nariño, es arquitecto de la Universidad Piloto, magíster y doctor en urbanismo y movilidad de la Escuela Nacional de Puentes y Caminos en París. Es una persona que, para resumir no tan académicamente su perfil, ha tenido muchísimo, muchísimo que ver con los temas de urbanismo y de impulsar el desarrollo de la bicicleta en Colombia y los usos sociales, los usos en espacios públicos, las ciclovías, todo este consumo que no netamente es deportivo, sino que también nos acerca a la bici desde otros puntos de vista. Pues junto con la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el gobierno del doctor Antanas Mockus, pues impulsó mucho este uso y seguramente ustedes lo recuerden haciendo todo este ejercicio de impulso de los usos de la bici. Entonces, nada, profe, muchas gracias a su merced por acompañarnos el día de hoy, y quiero que nos presenten nuestros panelistas también, a quienes vamos a darle un agradecimiento público por aceptar esta invitación. A todos, a cada uno de ellos, pues bienvenidos. Bueno, como decían los ciclistas, gracias al Banco de la República porque me da la oportunidad para dirigirme a la audiencia amante de la bicicleta y del ciclismo. Gracias al banco, gracias a la profesora Ingrid Bolívar, al profesor Fabio Zambrano y al joven investigador Julián Alfonso, por aceptarnos esta conversación para introducir el contexto, el momento, digamos, el ambiente en el cual se inicia el desarrollo del uso de la bicicleta los contextos, los momentos en que se usó, sería bastante reductriz. Podríamos hablar de muchísimos aspectos técnicos del objeto, podríamos ser unos grandes expertos en acero, cuero y caucho, pero lo importante, la sustancia, la materia, no está tanto en el objeto. Entonces les decía que lo importante para iniciar la conversación es que vamos a hablar de ese contexto en el cual se desarrolla tan maravilloso objeto. Y para eso hemos invitado a la profesora Ingrid Bolívar, que luego ella nos comentará un poco más del desarrollo de su trabajo académico alrededor del tiempo libre, de la práctica de los obreros, del mundo, del trabajo en el cual ella ha desarrollado su investigación, en la cual queremos asociarla y vincularla y conectarla con el mundo de la bicicleta y del ciclismo. Lo mismo al profesor Fabio Zambrano, un gran conocedor de la historia de Colombia, pero diría que es uno de los mayores impulsores del estudio de la historia de Bogotá. Desde hace unos 30, 40 años el profesor ha venido impulsando el que tratemos de entender ese proceso histórico de poblamiento, de evolución, de transformación de Bogotá, y obviamente Bogotá va a ser uno de los epicentros donde la bicicleta va a tomar más fuerza en este país en algún momento en sus inicios. Y sobre estos inicios, el joven investigador, historiador Julián Alfonso ha hecho un trabajo bastante innovador de centrarse en los primeros años de la bicicleta, en los primeros ciclistas, en los primeros almacenes, en los primeros digamos, aficionados, y tiene un conocimiento micro de ese mundo en el cual se inició la bicicleta, desde detalles del, ahí sí, el objeto, el vehículo, el ciclista, la tienda, los objetos que se usaron en esa época. Entonces, para comenzar con esta introducción, yo quisiera que tomáramos ese orden, que la profesora Ingrid nos dé un poco una aproximación desde su expertise, que como reitero no es la bicicleta, pero es mucho más que la bicicleta porque es el contexto, parte del contexto social. Luego el profesor Fabio nos haga una pequeña introducción de esa Bogotá de finales del siglo XIX, el que escribió parte de la historia de Bogotá, que es un conocedor, y finalmente ya con Julián entráramos a qué tipo de vehículos llegaron. Entonces, profesora, además del saludo, ¿cuál sería ese contexto en el cual, desde su trabajo, uno podría ubicar el desarrollo de la bicicleta en las poblaciones que usted ha estudiado y los contextos y momentos que usted ha estudiado? Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta conversación de prelanzamiento de la exposición sobre escarabajos. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes algunas cosas como invitaciones para esta conversación. Yo siento que es importante para nosotros y para imaginar lo que significó la llegada de la bicicleta y lo que significa como la práctica del ciclismo, me parece importante que pensemos varias cosas, que pensemos que estamos hablando de una sociedad que se está transformando, no solo en términos del proceso de transformación económica o lo que a veces se llama la industrialización, sino que pensemos en las conexiones que se están desarrollando entre las ciudades y el campo que la rodea, los municipios que la rodean, y que pensemos que la bicicleta se conecta con esa transformación espacial que conecta diferentes centros. Quisiera también que imagináramos, yo no he trabajado sobre el siglo XIX, pero me interesa mucho que, como verán en los materiales que la exposición construye para introducirnos en la historia de la bicicleta y del ciclismo, que las personas que han investigado sobre esta historia nos muestran la importancia de las organizaciones de vecinos, de las organizaciones de empresarios, de las relaciones entre comerciantes y pobladores. Entonces, yo diría, profe Ricardo, que la historia de la bicicleta y la historia del ciclismo son una oportunidad para pensar cómo se han articulado diferentes grupos sociales, grupos a los que otras historias contemplan por separado, los que hacen historia económica o historia empresarial seguramente ven a los comerciantes y a los empresarios, los que hacen historia de los consumos siguen las mercancías y se preguntan por la creación de públicos y de consumidores. Pero yo siento que lo interesante de esta historia del deporte es eso, que nos deja conectar actores sociales que usualmente estudiamos por separado, nos permite aproximarnos a la historia urbana, pero también a la historia del tráfico cultural entre ciudades y municipios más pequeños, que nos deja pensar cómo el desarrollo de actividades económicas específicas van a cobrar un sentido particular cuando parte de sus empleados o de sus... Sí, parte de sus empleados o de sus obreros utilizan la bicicleta como un medio de transporte, pero también, y es algo que, y es tal vez lo que yo trabajo más directamente, es que cuando hacemos la historia de las prácticas deportivas, nos encontramos con una historia política también. ¿Y en qué sentido es una historia política? Yo creo que la historia de la bicicleta y del ciclismo son una historia política, por cuanto nos muestran esos diferentes actores, pero también porque nos muestran la iniciativa cultural de personas que de otras maneras no hubiéramos detectado en la historia colombiana. No me refiero solo a las carreras de los primeros ciclistas, sino me refiero a la cantidad de personas que en su vida cotidiana hacen posible las competencias, hacen posible un interés, una curiosidad, luego un fervor por una práctica deportiva. Entonces me parece útil pensar la historia del ciclismo y de la bicicleta como una historia que conecta diferentes dimensiones de nuestra sociedad, que conecta la experiencia de diferentes grupos sociales y que nos invita a pensar cómo se hablaba de... A mí hay imágenes que me interesan mucho a partir, por ejemplo, del trabajo fotográfico de Horacio Gil Ochoa. ¿Cómo es que quienes son ciclistas nos advierten de unas capacidades que, comillas, el pueblo colombiano empieza a expresar en el espacio público? Me interesa cómo la figura de los ciclistas, pero sobre todo la de los futbolistas que conozco más, nos renueva en las discusiones sobre las regiones, sobre las propiedades o los modos de ser de los sectores populares, sobre los atributos que se le atribuyen a unos grupos raciales en detrimento de otros. Entonces yo siento, profe Ricardo, que lo más emocionante de la historia del deporte es que puede contribuir a esa renovación de la historia colombiana y de la historia de cómo se articulan espacios específicos, la ciudad, los municipios. Eso diría para comenzar. Estaba diciendo que qué maravilla poder ver esto, como lo dice la profesora Bolívar, como una oportunidad. La oportunidad que nos da uno de los principales actores culturales del país, que es el Banco de la República, para que pensemos entonces esas prácticas deportivas, esas articulaciones entre la economía de ciertos actores sociales, actores económicos, y luego algo que hoy los colombianos apreciamos, que es el ciclismo. Profesor Fabio Zambrano, usted que conoce como pocos la historia de este país y la historia de esta ciudad, y aprovechando esta oportunidad para hacer esos vínculos, ¿qué resaltaría de ese contexto en el cual aparece la bicicleta en Bogotá? Vamos al ritmo de la economía cafetera. El café nos conecta, el café nos comunica, el café moderniza los transportes y es el momento en que el país comienza un proceso de conexión con el exterior, poco a poco nos volvemos más cosmopolitas y esto comienza en algunas ciudades. Cúcuta, Barranquilla, Cali y posteriormente Bogotá. Esta ciudad capital bastante aislada, bastante atrasada. Primero son los bordes, después el interior. Y ahí encontramos nosotros transformaciones importantes en la modernización de este país. Es el momento en que empiezan a surgir clases sociales, empieza a surgir una calificación del tiempo libre, empiezan a surgir nuevos clubes sociales y nuevas actividades deportivas. Llega el tenis, llega el ciclismo, llegan importaciones que permiten transformaciones de la sociedad que en ese momento empiezan con estas conexiones con el exterior a transformarse. Aquí en Bogotá, a finales del siglo XIX, pero uno sospecha que en Cúcuta es la primera ciudad que se conecta con el exterior, mucho más fuerte que Barranquilla. Barranquilla va a ser la segunda. Y Cali, a partir de 1914, cuando se abre el Canal de Panamá, en 1915, cuando se inaugura el Ferrocarril del Pacífico, comienzan las transformaciones de estas ciudades. Es como en ese orden cronológico, Ricardo, que encontramos nosotros transformaciones sociales importantes. La bicicleta, el ciclismo llega con dos actividades completamente opuestas, socialmente diferenciadas, como van a ser unos clubes bastante elitistas de hombres y mujeres que empiezan a ensayar el ciclismo por caminos, no hay carreteras. La primera carretera es de 1905-1909, que se construye, que es la carretera central del norte, la que conocemos hoy como la carrera séptima. Es como la primera actividad que encontramos nosotros, primero por caminos, después por carreteras. Y segundo, la policía. La policía importa bicicletas y los policías comienzan a usar bicicletas, que en cierta manera es un poco contradictorio porque los policías van a ser de clases sociales bastante modestas. Estoy hablando de la policía de Gilibert de finales del siglo XIX. Y de esa manera arranca el ciclismo y el uso de la bicicleta aquí, en Bogotá, a finales del siglo XIX. Por lo tanto, entre 1890 y 1910 tenemos nosotros los primeros momentos en que empiezan a aparecer estos aparatos, que tiene una novedad, Ricardo, que es muy importante. Muy importante. En la bicicleta, las fotografías que nosotros tenemos de los primeros clubes de ciclismo de principios del siglo XX, allí hay mujeres montando en bicicleta. ¿Y esto por qué es novedoso? Porque todavía, las mujeres eran obligadas a montar a caballo, cuando montaban a caballo, con unas sillas para montar a caballo que eran especiales para mujeres, diferente de los hombres. Tenían que las mujeres, vean ustedes esta situación, las mujeres tenían que colocar sus piernas juntas a un solo lado de la silla de montar, al lado izquierdo del caballo. Y lo que va a hacer la bicicleta es algo completamente distinto, es muy importante. En un momento en que, recordemos, estamos en plena República Conservadora, Monseñor Herrera Restrepo, que es el arzobispo de Bogotá, decía quién iba a ser el presidente de Colombia. Vean ustedes, estamos hablando del siglo XX y esto sucedió. Y la bicicleta, con sus clubes de ciclismo, está invitando a las mujeres a montar bicicletas de una manera completamente distinta a como se usaba en estas sociedades el montar a caballo. La bicicleta es algo, no solamente es un medio de transporte, es un medio de transformación social muy profundo y muy importante del que estamos encontrando. Hay algo muy interesante, estudios en Inglaterra que muestran cómo en este momento, finales del siglo XIX y comienzos del XX, el ciclismo genera una revolución sexual, muy importante, porque permite que los chicos se trasladen al otro pueblo y pudieran hacer conocimientos de chicas muy distintas. Y tienen medido esto, los ingleses que tienen medido muchas cosas, tienen medido que hay una transformación interesante de la combinación de ADN, 48 kilómetros. 48 kilómetros. Es decir, la bicicleta no solamente es un medio de deporte, un medio de transporte, un medio de locomoción, un medio de producto de la revolución industrial, sino tiene transformaciones sociales, transformaciones de la concepción del cuerpo, transformaciones sexuales, informaciones del tiempo libre, transformaciones sociales profundas. Por lo tanto, la bicicleta no solamente es lo que vemos, un aparato que está ahí para movernos de un lado a otro, sino tiene unos cambios sociales muy importantes como lo que vemos a finales del siglo XIX y comienzos del XX, estimado Ricardo. Qué maravilla, profesor, qué maravilla de conexiones muy valiosas desde el ángulo nacional, desde esos bordes por donde entra la bicicleta, y luego esa mirada internacional a temas muy diversos, pero contundentes. Todo este tema de la variabilidad genética del ADN, yo había leído algo y cuando lo leí me sorprendió porque abrió el espacio geográfico inglés, que se limitaba por pequeños valles donde la gente se encontraba, a espacios mucho más amplios que usted menciona, estos 48 kilómetros. Y justamente con Julián, cuando hablamos con el profesor Fabio Zambrano, nos comentaba unas pistas maravillosas sobre el tema de estos productos primarios que nos van a conectar con el mundo. Primero el café y luego en la región del Valle del Cauca la caña de azúcar. Van a ser fundamentales para el uso de ciertos públicos, ciertos tiptipos de poblaciones, y fundamental luego en algo que sin carreteras no habría ciclismo. Y el profesor da un dato maravilloso de esta primera carretera que trata de conectar a Bogotá por medio de la carretera central del norte hacia Tunja, y el resto hacia más al norte de Colombia, que va a ser uno de los primeros recorridos que nos hablan sobre esos viajes de los bogotanos hacia Usaquén. Y no en vano, buena parte del ciclismo colombiano va a arrancar en esa conexión de hacia Tunja y luego Fontibón, Funza, Madrid, Mosquera y Honda. Julián, usted le ha dedicado buena parte de sus estudios y de su carrera profesional al estudio mucho más micro y específico de la llegada de la bicicleta, y tiene identificados algunos elementos que aparecían de manera muy general en la historia de Bogotá y que usted logró ya meterse de lleno a identificar las personas, las bicicletas, cuáles llegaron, dónde se vendieron, cuáles fueron los primeros ciclistas. Por favor, Julián, ahora sí vamos a esta parte micro. Bueno, muchas gracias por la invitación en primer lugar. Es un verdadero honor estar conversando sobre este tema que nos apasiona tanto. Y bueno, en todo el transcurso de la investigación que he desarrollado, complementando un poco lo que decía el profesor Fabio, justamente es en la última década del siglo XIX, en la que va a aparecer la bicicleta, no solo en nuestra ciudad, en Bogotá, sino en otras ciudades, en donde se le va a dar un uso muy, digamos, variado a este elemento. Entonces, en Cartagena, por ejemplo, la bicicleta acompañó las festividades del 11 de noviembre, en Bogotá y en otras ciudades la bicicleta y los espectáculos de las carreras de bicicletas fueron parte de las celebraciones de las batallas del 20 de julio, entre otras varias celebraciones que se van a dar incluso desde Tumaco, Cali a principios del siglo XX hasta la otra esquina del país, en Barranquilla y Cartagena. Y bueno, es importante mencionar que todas estas relaciones comerciales que van a establecer los bogotanos, las agencias comerciales, las tiendas, ferreterías, que son las primeras tiendas que van a importar bicicletas, pues van a ser, digamos, que los primeros impulsores de promover el uso de la bicicleta en Bogotá. Digamos, las primeras bicicletas que llegan son bicicletas de acero, con llantas en madera. En ese momento, pues apenas se estaba desarrollando el invento de la cámara de bicicleta, de lo que es el neumático hoy en día. Y en ese momento, pues las bicicletas se van a promocionar en la prensa escrita, que pues se va a encargar como de difundir y de promover que la gente compre bicicleta. Por supuesto, era un objeto muy caro, un objeto de lujo, y pues que representó una novedad en la ciudad. Algunas tiendas, por ejemplo, en Bogotá, como la ferretería Salamea o la librería colombiana de Salvador Camacho Roldán, fueron las primeras tiendas en que van a vender bicicletas. En ese momento se llamaba velocípedos, y pues justamente el lanzamiento de la cápsula que se va a hacer en unos minutos, pues tiene como nombre de la Draisiana a la bicicleta actual. Con esto quiero dar a conocer que no solamente se dieron bicicletas, no solo andaron al principio bicicletas, sino también los antecesores de la bicicleta, como el velocípedo y como el velocípedo de rueda alta, también rodaron por nuestras calles. Por supuesto no hay un registro muy detallado de esto, pero digamos que antes de ciclismo también hubo algunos pequeños registros de velocipedismo y que pues posteriormente con la evolución de la bicicleta y la llegada de la bicicleta moderna después de 1885, pues ya los bogotanos y los colombianos en general pues conocieron de este artefacto. Entonces a partir de 1890 están los primeros eventos que involucraron bicicletas en nuestro país. Aparte de desfiles, también existieron cuadrillas, que fueron algo así como grupos de personas de la élite. La bicicleta también nos permite hacer como un tipo de mapa social de quiénes fueron las personas o las primeras personas que accedieron a este vehículo, y ahí es cuando nos vamos a dar cuenta que, pues aparte de la clase alta, de la élite, como bien mencionó el profe Fabio, pues van a ser personas de la élite intelectual, de reconocidos poetas, artistas, personas de la vida política, y ahí vamos a encontrar desde presidentes, senadores, y presidentes estoy hablando, por ejemplo, de Miguel Antonio Caro, de Alfonso López Pumarejo, que bueno, en ese momento era un niño, pero que en los años 30 fue presidente de Colombia, y pues ya su familia fue algunas de las primeras familias que accedieron a la bicicleta. Estamos hablando también familias de apellido como los Kopp, es decir, el creador y el fundador de la fábrica de Bavaria, familias Mayarino, Samper, López, Pombo también, y bueno, podríamos nombrar alrededor de unas 20 o 30 familias que van a estar involucradas con el círculo, en el primer círculo ciclista de por lo menos en Bogotá. Pues adicional, pues ellos son y van a ser los encargados de promocionar este nuevo deporte que en Europa y en Estados Unidos era tan popular. Uno pensaría que el ciclismo hoy en día está muy desarrollado, pero ya para el siglo XIX, en otras latitudes, el ciclismo realmente conglomeraba a mucha gente, se realizaban numerosos espectáculos y mucha gente estaba, digamos, contagiándose de esta nueva moda de la bicicleta que para algunos autores lo definen como la Belle Époque o la primera época dorada del ciclismo a nivel mundial. Entonces, en el marco, digamos, de estas festividades es cuando va a aparecer el ciclismo como uno de los tantos usos que se le dio a la bicicleta. La bicicleta también se conoció en muchas ciudades intermedias gracias a los espectáculos circenses, gracias a los desfiles, gracias a los grupos, digamos, teatrales que involucraron funciones en velocípedo. De hecho, la primera vez que un velocípedo rodó en nuestra ciudad en 1878, pues fue en medio de un espectáculo circense de una pareja de magos que vinieron a dar una demostración al Teatro de Bogotá. Entonces, aparte de eso, podemos contar otros usos como el que ya mencionó de la policía, y también van a aparecer los mensajeros, las personas que se van a desplazar en bicicleta desde principios del siglo XX para hacer diferentes oficios, y pues digamos que ya podríamos hablar un poco más adelante de la democratización de la bicicleta o popularización. Gracias, Julián. Esa parte la tocamos luego. Dentro de los apellidos que usted mencionó, sé que dejó uno por fuera que es clave para lo que estamos hablando y que el profesor Fabio conoce muy bien, y es la familia Duperly, por el hecho de haber dejado un maravilloso registro fotográfico, además que eran ciclistas y nos dejaron tal vez la mejor foto, la más bella imagen del siglo XIX en bicicleta. Luego hablamos un poco de los Duperly y ese aporte a la historia urbana de Bogotá y en este caso a la historia de la bicicleta. Profesora Ingrid Bolívar, usted nos mencionó elementos para aprovechar esta oportunidad en términos del proceso de industrialización, de esa historia política y esos vínculos que hay con la historia política y sobre todo con una historia política y cultural, porque el tema de la bicicleta tiene unos rasgos de invención, innovación, que hace que no todo el mundo lo apropie. Por ejemplo, la Iglesia Católica en Italia daba o no aconsejaba la bicicleta, más bien un poco la satanizaba. Tratando de aprovechar esta oportunidad y ese contexto, ¿cómo ve qué diferencias podría haber habido en estas élites, en este proceso de industrialización, con respecto a la mirada sobre ese objeto, la bicicleta, inicios del siglo XX? Pues escuché con mucha atención lo que decía Julián, porque eso me llama mucho la atención en la historia, tanto de la bicicleta como del fútbol, y es que no hay un solo espacio social en donde esa práctica esté teniendo un lugar, sino que tanto el ciclismo como el fútbol, que es lo que conozco más, aparecen en diferentes espacios sociales. Entonces me interesaba mucho cuando Julián recordaba que en las fiestas de Cartagena, de la independencia de Cartagena, o que el 20 de julio, porque, por ejemplo, el trabajo de Jorge Patiño, precisamente su trabajo de doctorado es sobre tiempo y diversión en Bogotá, entre 1849 y 1900, y él hace como una topografía de esos muy diferentes espacios sociales donde están apareciendo prácticas deportivas. ¿Por qué eso me parece interesante, profe Ricardo? Porque, para insistir en mi primera intervención, porque siento que la historia de una práctica deportiva nos deja reconstruir cómo se aproximan a esa práctica deportiva sectores políticos. Entonces, ¿qué significa que esta práctica haya empezado a promocionarse en el contexto de la regeneración, por ejemplo, y de unas formas, comillas, también conservadoras, de ver el cuerpo, de ver el despliegue físico, de comprender el trabajo? Entonces, en su investigación, Patiño documenta con precisión cómo diferentes actores políticos se refieren a los sectores populares, al uso del cuerpo. Ahora que el profesor Zambrano también recalcaba que a propósito de la bicicleta puede haber una revolución sexual, el cuerpo cómo se transforma montado en una máquina, acelerando la experiencia de sí mismo a partir del propio esfuerzo físico. Es importante que pensemos eso cómo se alinea con esos otros discursos de la Iglesia o con esas maneras de comprender la educación física, con esa idea de un nuevo cuerpo que es un cuerpo que todavía no pensamos como un cuerpo para el disfrute, sino como un cuerpo que políticamente estamos discutiendo cuál puede ser la orientación del tiempo y del cuerpo. Me parece importante que pensemos también que ese final del 19, aquí sigo de nuevo el trabajo del profe Jorge Patiño, se está repensando el tiempo histórico, hacia dónde es que nos orientamos como sociedad. Entonces, lo que hoy son diversiones o lo que hoy es recreación, cobra en esos momentos una fuerza política específica, porque nos hace preguntarnos para qué estar juntos, o cómo estar en la calle, o por qué estar en la calle montando en un aparato. A mí me parece ahí muy interesante cómo las categorías con las que hoy se hace historia del deporte, o historia del tiempo libre, o historia del ocio, o historia de los espectáculos, ¿Cómo alcanzamos a ver los entrelazamientos, o la poca diferenciación quizás en esos ámbitos? Y me interesa también mucho cuando escucho la investigación meticulosa de Julián, el pensar, listo, tenemos esos políticos importantes andando en bicicleta, pero no podemos olvidar que cuando estos políticos, este niño, Alfonso López con su triciclo, no podemos olvidar que no solo, que los sectores populares o que los otros grupos sociales no están mirando solo a las élites, sino también están con sus propias trayectorias, sus propias experiencias corporales, están dándole unos sentidos a esas máquinas. Y creo que un trabajo como el que está haciendo Julián, detallado, que me recordó también una exposición del profesor Germán Mejía un día sobre cómo la historia de Bogotá es una historia que puede llevarnos a perder de vista dimensiones de mucha creatividad cultural, dimensiones de creación cultural entre clases, cuando nos despistamos por el tamaño aparentemente pequeño en lo demográfico de la ciudad. Entonces, el trabajo de rastrear cómo se importa finalmente una máquina de estas, cómo se articulan diferentes oficios para hacer que la máquina finalmente ande, esté ensamblada, funcione, la gente la pueda usar. Siento que ahí hay tenemos una entrada para empezar a diferenciar nuestros circuitos regionales. Yo conozco mejor la historia de Antioquia y del Valle del Cauca y en la clave de fútbol, pero me acuerdo mucho en las revisiones que hice de cómo, por ejemplo, en una empresa como Croydon, estoy hablando en Cali, años 30 y años 40, el fervor por el ciclismo no proviene de los empresarios, digamos, no proviene de los comerciantes, sino que hay un interés entre la gente está organizada desde antes, y eso me parece muy importante para nosotros como sociedad, porque en otras sociedades el Estado ha tenido un papel más protagónico en una defensa de una política deportiva o en una promoción de una política deportiva, mientras que aquí nosotros tenemos varios espacios sociales en donde la bicicleta, los desfiles en bicicleta, los paseos que incluyen bicicleta, la van a conectar con varias lógicas, profe Ricardo, y yo siento que esa es como que esa pluralidad de espacios sociales, esa pluralidad de usos, esa heterogeneidad de la iniciativa a propósito del deporte o de prácticas que hoy consideramos como prácticas deportivas son muy reveladoras. No conozco investigaciones sistemáticas que comparen las regiones, pero creo que hacia allá vamos y creo que una exposición como la de Escarabajos lo que propicia es eso, una curiosidad que va a tener ahora nuevos elementos para ver por qué, qué pasó con el ciclismo en el Valle del Cauca. Hubo una época en que muchos ciclistas eran del Valle del Cauca. En el Valle del Cauca hay una vida asociativa en torno al ciclismo en esos varios centros urbanos que tiene el Valle del Cauca, muy, muy importante. Sin embargo, ese ciclismo no sé qué pasó, no sé a dónde se fue ese fervor organizativo. Sin embargo, la bicicleta sigue siendo fundamental en la manera como ese departamento, con el desarrollo de la economía de la caña, se urbaniza. Entonces, como que son muchas historias por explorar. Lo mismo en el departamento de Antioquia. Antioquia tiene muchos ciclistas muy célebres, pero a mí me llama la atención que, como sabemos, Antioquia es, para muchos, es un desierto urbano. Pero la bicicleta propicia unas conexiones entre los distintos pueblos, Antioquia como uno de los departamentos con más municipios, y por eso me parece lindo lo que señalaba el profe Fabio, cómo la bicicleta amplió la extensión de unos circuitos, entre ellos los circuitos amorosos. Sería muy lindo ver en unas historias de los municipios cómo la bicicleta transforma las rutinas de, ¿Cómo se llama cuando uno está cayéndole a alguien? ¿Cómo se dice ahora, Julián? Cuando uno está echándole los perros, dicen hoy en día. Echándole los perros, cotizando, tratando de seducir. Las imágenes que yo tengo de la bicicleta son mucho de eso. Un hombre que lleva a la mujer sentada en la barra, unas historias de amor o de romance pueblerino, no en un sentido despectivo, sino en un sentido de gozar del espacio del pueblo, del municipio, de la ciudad vecina, en familia, porque también he visto muchas familias montadas todas en la bici. Por supuesto me estoy adelantando ya, no estoy en los años que estamos nosotros definiendo, pero creo que es importante para nosotros empezar a conversarlo, porque precisamente la exposición de Escarabajos nos va a dar abrebocas de diferentes momentos y dimensiones de esa historia. Entonces yo sueño con poder comparar cómo es el ciclismo en Atlántico, cómo es el ciclismo en Antioquia, cómo es el ciclismo en el Valle, en Boyacá, de qué idiosincrasia se alimenta, de qué cuerpos se alimenta, porque no tengo todas las herramientas para decirlo con la precisión que se requiere, pero imagino que las historias económicas de los oficios, del mazamorreo, del oro en el occidente de Colombia, cómo se conecta con esa experiencia agrícola más bien de Boyacá y Santander, cómo eso va a la bicicleta, cómo hace que esos cuerpos se desplieguen de una manera y que los espectadores lo vean, porque esa es la otra cosa linda, el papel que ha jugado la bicicleta en los desfiles. Julián lo recordó, y en el trabajo de En el trabajo del profe Patiño también aparecen muchos esos eventos, los desfiles públicos, los espectáculos que recorrían las ciudades. ¿Cómo la bicicleta participa de eso? ¿Mm? Profesora, volvemos para desarrollar este tema de lo importante que es ver un tema desde el análisis regional, porque de verdad esto hay que verlo por algunos grupos de regiones. No es lo mismo el ciclismo como nace, como seguramente se inicia en Boyacá, a lo que pasó seguramente un poco antes en el Valle del Cauca o seguramente en Antioquia, Cundinamarca. Y esa historia de la bicicleta y el ciclismo tendrá que pasar necesariamente, no solamente por estos vínculos sociales, políticos, sino también por la especificidad regional. Volvemos sobre ese tema. Profesor Fabio Zambrano, usted, entre muchos temas que conoce, fue tal vez de los primeros en poner en valor el aporte a la historia urbana de Bogotá, de Medellín y de otros lugares en Colombia, de la familia Duperly, de las varias generaciones de los Duperly que sacan la cámara fotográfica del estudio y la llevan a la calle, y en la calle obviamente van a retratar espectáculos a finales del siglo XIX, desfiles, casi que las primeras noticias de incendio en la Plaza de Bolívar, y obviamente lo que nos interesa en este momento, que es los recorridos en bicicleta. La más bella foto está en una publicación suya de la historia de Bogotá, la foto de la familia Duperly, donde están todos estos grupos de aficionados con velocípedos y con bicicletas. Si me equivoco, 1897 en Usaquén. Profesor Fabio. Así es, creo que después encontramos un archivo de Ernesto Duperly y publicamos un libro de esos, lo que llaman Coffee Table Book, con Villegas Editores. Pero nos debemos, Colombia le debe se debe a sí misma un muy buen álbum fotográfico de este personaje. Hemos hecho algunas aproximaciones, pero hace falta. Yo creo que siguen saliendo fotos de Duperly. Este personaje parece inglés, parece que su origen inglés, al parecer viene de Jamaica. Tiene un ojo impresionante, no solamente por la calidad de la fotografía, sino por una condición bastante particular, y es que es policlasista. Uh-huh. y fotografía el espacio urbano, es algo interesante. Para él era tan importante la Plaza de Bolívar como estos barrios del oriente de Bogotá. Pero negociante, importador, es el que monta un almacén de cámaras fotográficas y vende cámaras y rollos de fotografía, pero también bicicletas. Y esto es algo muy, muy importante. Ahí lo encontramos nosotros entre 1893, 95 y comienzos del 20 con su almacén, y creo que fue un personaje que es absolutamente fantástico en este inicio de la cosmopolitización de esta ciudad tan cerrada como es Bogotá. Y ahí encontramos estas hermosas fotos, hermosas fotografías, unos documentos importantísimos, donde empieza a aparecer la bicicleta. Y eso es cierto, empieza a aparecer la bicicleta. Creo que los mejores álbumes fotográficos, yo te lo comenté alguna vez, y hay que explorar en eso, los mejores álbumes fotográficos de ciudades es el que hizo la Cámara de Comercio de Cúcuta sobre Cúcuta, y deberíamos regresar a ese álbum a explorar qué tanto hay. Es impresionante, uno de los mejores documentos de historia urbana es ese álbum fotográfico, porque ahí nos muestra una Cúcuta absolutamente cosmopolita. Y el segundo es uno que publicó la Universidad del Magdalena sobre Santa Marta. Fantástico. Qué ciudad que era Santa Marta a comienzos del siglo XX. Porque no tenemos No tenemos fotografías, no tenemos álbumes de esta calidad para Barranquilla, que debe haber, porque Barranquilla es la gran ciudad, el gran puerto de Colombia, y ahí de pronto podríamos encontrar algunas cosas. La Universidad del Norte está publicando en estos días la bitácora de Parrish, que es el urbanista que sabemos que el que fundó el barrio del Prado, y es el gran modernizador de la urbanización en Colombia. Y vamos a ver, yo participé en esta publicación, sale próximamente, pero no tiene fotografía. Ahora, lo que señala Ingrid sobre el Valle del Cauca es el gran cambio. Y el gran cambio porque el Valle del Cauca de repente se abrió. Es que el Valle del Cauca está encerrado entre montañas y de repente se abrió por el ferrocarril del Pacífico y el canal de Panamá en 1914 y el 15, y de repente el Valle del Cauca tuvo un cambio sustancial, radical en la vida urbana, y es la llegada de migrantes. Empiezan las transformaciones tecnológicas de la caña de azúcar, y empiezan a conectarse de una manera diferente todas estas pequeñas ciudades del valle, que en el 1929 se abren con la carretera que conocemos, Ibagué-Armenia, se abre al interior. Por lo tanto, la segunda y tercera década del siglo XX del Valle del Cauca es el despertar de una sociedad que de repente se moderniza. Pero una observación personal. Yo soy de un pueblo de frontera, Leticia, Amazonas. Y en Leticia nosotros teníamos una conexión con Inglaterra que no tenía Colombia, que era la ruta del caucho. Y era la ruta del caucho eran barcos ingleses que una vez al mes venían de Inglaterra, Liverpool, Nueva York, Belén, Manaus, Leticia y Quitos. Se llamaba la Boot Line. Y la Boot Line nos traía a nosotros muchas cosas que después, años, a veces décadas después, llegaban acá. Uno era la bicicleta. Mi primera bicicleta fue Raleigh, inglesa, fantástica. Cuando yo vengo a Bogotá, en los años 60, encuentran bicicletas feas, pesadas, oxidadas, difíciles de pedalear. Yo decía, nada que hacer, mi bicicleta Raleigh. Y en Leticia todavía siguen funcionando, porque siguen llegando a Inglaterra la Raleigh. Y Bogotá se demoró. Supongo que la bicicleta que montó Miguel Antonio Caro, pues también era importada, pero no era de la calidad de la que yo tuve. Tuve una mujer bicicleta que la que tuvo Miguel Antonio Caro, y de lejos la que montó y pedaleó el presidente, quien va a ser presidente después, López Pumarejo. Eso es un elemento interesante porque la bicicleta que se populariza en Colombia va a ser la Monarch, vallecaucana. El Valle del Cauca. Sí. Y acuérdate que Monarch patrocina al equipo colombiano de ciclismo, ¿sí? Y estos años 50, ¿sí? Yo te mandé una foto donde estoy al lado de Ramón Hoyos, él con su propaganda de Monarch, pero el ciclismo va a cambiar. Es posteriormente, en la calidad de las bicicletas. Yo creo que la primera mitad del siglo XX tuvimos unas bicicletas bastante precarias. Sí. Bastante precarias. La mecánica nacional fue, nos demoramos en tener un ciclismo, unos aparatos. De pronto, sí. Y con seguridad, ¿no? Habrían diferencias de calidades o clases sociales, ¿no? Es decir, de pronto las importaciones que hacía Duperly eran diferentes a las que hacían para la policía. Es muy probable. Pero hay algo importante. El ciclismo aparece en las fronteras primero, después en el interior. Sí. Y, profesor, usted menciona varios temas que hacen referencia a su infancia en Leticia y que si no los cuenta usted, uno no los imagina nunca, nunca. Lo que acaba de decir sobre esa conexión Leticia-Inglaterra, pues es, ya cuando usted la cuenta es obvia. Ah, claro, suena obvio, claro, es la ruta del caucho y la conexión con Manaos, pero si no es desde la experiencia suya y esa observación, pues esos vínculos uno no lo hace. Incluso con Julián rastreamos una fotografía, él encontró una foto que luego yo asocié con otras fotos y nos dimos cuenta que era el mismo fotógrafo, el mismo momento de una celebración de la colonia ecuatoriana en Tumaco a principios de siglo, y gracias al profesor Martínez, que es un gran especialista de la comunidad judía, pudimos hacer otros vínculos de una casa comercial alemana, judía, en Tumaco, y por ese lado de los comerciantes, de los puertos, un puerto como Tumaco, donde uno nunca hubiese pensado que la bicicleta estuvo en algún momento con un papel protagónico. Esa foto de Tumaco, a mí personalmente me costó creer que era Tumaco, si no es por los libros del Banco de la República, y cuando comparamos y encontramos con Julián la fecha, y posiblemente... si no era increíble, porque parecía más bien alguna isla francesa, todo era muy afrancesado, y los ciclistas tienen saco de lana, de los que se usaba en la época, sacos europeos de lana, en Tumaco. Esa foto dice mucho de esa influencia extranjera, de esa importancia de los puertos, de las puertas de este país. Julián, entrando un poco en este tema del objeto, el vehículo, el uniforme, usted ya rastreó también la primera posible producción colombiana de uniformes, ¿verdad? Usted encontró el primer recorte, si no estoy mal, 1912, de la primera oferta de calzoncillos para ciclistas. Cuéntenos un poco de esos objetos de los ciclistas y esa influencia extranjera y el inicio de la producción nacional. Claro, bueno, con la bicicleta no solo llegaron bicicletas, sino también llegó una gran variedad de artículos en torno a la bicicleta. Con ellos llegó indumentaria, sobre todo cachuchas, que hoy llamamos como caps, o gorras. Llegaron también lo que son las camisetas, que eran por supuesto de fabricación de lana, y también llegaron en algunos casos algunos zapatos para montar en bicicleta a finales del 19. Pero también llegaron, por ejemplo, libros muy importantes, manuales de cómo montar en bicicleta. De hecho, Ricardo conserva uno todavía del siglo XIX, de finales del XIX. Libros en los cuales se explica cómo montar en bicicleta, qué ropa llevar, cómo debería una mujer montar en bicicleta. Y esto también pasó desde principios del siglo XX. A principios del siglo XX también llegan revistas especializadas en deporte. Y bueno, también estas revistas no va a faltar también los consejos para las nuevas personas que querían montar en bicicleta. Pero también a principios del siglo XX, a pesar de que en los primeros años, con el tema de la guerra de los 1000 días, digamos que el uso de la bicicleta quizá disminuyó un poco en términos deportivos, también van a llegar nuevas invenciones como las bicicletas con cambios, pues muy, digamos, un poco rudimentarios, pero los primeros sistemas de cambios ya estaban hacia 1906 aquí en Colombia. Seguramente no tuvo mayor acogida, pero ya digamos que los importadores trajeron este tipo de bicicletas. Y por ejemplo, la fábrica, lo que menciona Ricardo, la fábrica de lo que hoy es Coltejer, en su momento fue en Medellín, ubicada en Medellín, fue digamos la primera que se atrevió o que digamos vio ese nicho de mercado. Pues seguramente en Medellín para ese momento, en las primeras 2 décadas, ya había una circulación de bicicletas pues importante, lo cual motivó no solo esto, sino también la creación de reglamentos de tráfico para el uso de bicicletas en varias ciudades. Es importante también mencionarlo porque la bicicleta creo que también se debe ver desde la óptica de la historia del transporte, y digamos que la bicicleta aparece casi el momento en que aparece el ferrocarril, aparece el tranvía, Aparece unos años antes de que el mismo Ernesto Duperly, que en su momento importó bicicletas para los ministerios, los diferentes ministerios, con el Ministerio de Guerra, para el uso privado de estos ministerios, también va a ser el encargado de importar automóviles. Entonces la bicicleta aparece como en ese contexto, de muchos inventos, muchos desarrollos, mucho de estos elementos que permitieron un progreso material en Colombia, pues va a estar la bicicleta ahí incluida. Adicional, también la bicicleta creo que es una, en su versión deportiva, es uno de los primeros deportes que se van a hacer, que van a salir del espacio privado. Por ejemplo, el tenis, el golf, el polo, que fueron esos primeros deportes que van a practicar la élite, pues la bicicleta, y pienso que en los años 20 y después el boxeo, el atletismo, pues van a involucrar a otra parte de la población. Entonces, en ese sentido, el ciclismo creo que cobraría y cobró una importancia mayor en los años 20 y en los años 30, con el tema de que también van a aparecer, luego de que muchos importadores traen pequeñas cosas, digamos repuestos, otros se van a encargar de traer ya neumáticos, lámparas, placas, asientos, pedales, ya unos comerciantes, en el caso de el almacén Alción, que fue uno de los grandes descubrimientos en esta historia de la bicicleta, como lo cuenta Ricardo en su libro, la bicicleta o los primeros almacenes de bicicletas pues van a aparecer en los años 20 y ellos van a traer no solo bicicletas sino también triciclos, van a traer modelos para mujeres y para niños, lo que también va a permitir incluir otra parte de la población, que no van a ser ya solo los hombres de la élite que van a tener mucho dinero, sino que también ellos van a ser encargados de promocionar y darle una difusión al uso de la bicicleta, incluso para los obreros. Sí, hay algunas intenciones de estos dueños de estos almacenes de brindar la bicicleta a los obreros por medio de clubes o digamos con otras opciones de pago, como por decirlo hoy en día crédito, para que las personas puedan acceder a este vehículo y pues que no sea solo objeto exclusivo de una parte de la población. Entonces, bueno, aparte de estos materiales, pues también creo que van a llegar muchas noticias del deporte, también los periódicos en ese momento que van a tener las páginas deportivas y que se van a consolidar en los años 20, pues van a ser encargados de informar sobre el uso de la bicicleta y del ciclismo. Entonces pues vamos a tener noticias ya del Tour de Francia, del Giro de Italia, posteriormente de la Vuelta a España, que creo que también va a ser un factor clave. A ver, yo quisiera, para ir cerrando, desafortunadamente, el tiempo pasa muy rápido, pero yo siento que con este tema que ha puesto el Banco de la República, la Biblioteca Luis Ángel Arango, nos están dando la oportunidad a muchos investigadores de distintas edades, de 20 a cualquier edad, para aprovechar un tema que en Colombia está muy virgen todavía, que es esa historia de la bicicleta y el ciclismo desde finales del 19 y hasta hoy en día, porque de verdad, honestamente, sabemos poco del ciclismo, se ha escrito muy poco en Colombia, hay repertoriadas una tesis doctoral, varios trabajos de maestría, muchos de pregrado hechos en los últimos 10 años, pero cuando yo hice mi tesis doctoral hace casi 25 años, no había absolutamente nada directamente relacionado con el tema, y gracias a los trabajos del profesor Fabio Zambrano, del profesor Mejía Pavoni, pudimos tomar algunas pistas, pero ese es un tema virgen, una oportunidad enorme. Yo quisiera que hiciéramos una rueda, que habláramos cada uno de cuál sería esa recomendación para los jóvenes desde distintos campos, la historia, la geografía, el urbanismo, la economía, la administración de empresas, de hacer algunas tesis de pregrado y de posgrado. Yo creo mucho en esas tesis de pregrado, incluso esas que hacen historias familiares. Vi un par en la Universidad Javeriana, y hay una cantidad de apellidos relacionados con el ciclismo de los cuales sabemos muy poco. Los Gugó están vinculados en el Valle, más que muchas otras familias, los Oganezov también los primeros importadores, y Julián acaba de mencionar una familia que es afortunadamente estudiada por el profesor Martínez, Enrique Martínez, que son los Eidelman, de los cuales juegan un papel fundamental en muchas ciudades de Colombia, no solamente en Bogotá, en esa difusión del ciclismo, de la bicicleta y de otras prácticas, no solamente deportivas, sino también económicas, como lo decía Julián. Entonces, profesora Ingrid Bolívar, luego profesor Fabio Zambrano, ¿qué recomendación les daríamos a los jóvenes que tienen un poco de curiosidad por entrarle a estos temas de la historia sociocultural, de eso que para mí es patrimonio, el papel del ciclismo y la bicicleta en Colombia? Profe Ricardo, me gustó mucho su referencia a las tesis, a los trabajos de tesis de los estudiantes, porque tuve, por ejemplo, la oportunidad de dirigir la tesis de un estudiante que se concentra en los 2 primeros años de la Vuelta a Colombia y encuentra, por ejemplo, una iniciativa que me pareció, 2 iniciativas que me parecieron muy potentes. Una, la de los emboladores de la ciudad, la de los emboladores, no recuerdo si era de la Plaza de Bolívar o de lo que hoy llamamos el Parque Santander, emboladores que en su organización decide darle como premio al que se ganara la Vuelta a Colombia emboladas gratis durante todo un año. ¿Por qué esa historia me interesa? Porque yo siento que con la historia de las prácticas deportivas podemos hacer algo bonito a propósito de la historia de Colombia, que darle un lugar a diferentes actores, mostrar cómo se han articulado, cómo siguen importando, por supuesto, temas de clase social, temas de raza, temas de procedencia regional. Sí, siguen importando. Pero a propósito de las prácticas deportivas se articulan muchos grupos y eso siento que tiene una potencia particular. También cuando lo oigo hablar de las tesis, a mí me gusta mucho preguntarle a los estudiantes o pedirle a los estudiantes que exploren estas historias en sus historias de familias. Y así conocemos entonces, un poco conectando lo que decía también Julián, conocemos historias de amor que comienzan en espectáculos públicos, pero espectáculos públicos que son desfiles o batallas de flores o eventos que hoy llamamos de la oferta cultural, pero una oferta cultural pueblerina, y de nuevo, no pueblerina en un sentido despectivo ni en un sentido malo, sino en un sentido de comprender a nuestros pueblos, nuestros municipios, como pueblos donde hay una vida cultural incipiente, donde hay una vida cultural variada y donde la bicicleta, el fútbol, el boxeo, está al lado del circo que Julián nombró, pero que siento que al tenerlo junto nos recuerda diferentes prácticas en donde se está hablando de política, pero también se está hablando de las transformaciones económicas, donde están conversando en esos años, en ese paso de los 20 a los 30, acuérdense que están volviendo muchos obreros de la bonanza que hubo de dinero, están volviendo a sus municipios y están llegando con nuevas historias de cómo vivir el espacio público. Entonces yo creo que como que mi recomendación es esa, desde donde uno se encuentre con la bicicleta, empezar a rastrear, ¿con qué tiene que ver esa dimensión? ¿Cómo esa historia personal, como esa historia que nos cuenta el profe Fabio, que me parece alucinante, cómo esa historia del lugar en el que yo estoy me permite desestabilizar lo que me han contado de la historia de Colombia? Ver una historia de Colombia que no es desde Bogotá diseminándose, sino varios centros con varias lógicas, varios intercambios. Eso me gusta y siento que los estudiantes jóvenes y curiosos pueden enseñarnos a rastrear muy en el nivel de los vecindarios, de las ciudades, de los barrios populares, cómo se articulan estas prácticas. Eso diría yo. Estaba dándole la palabra al profesor Fabio Zambrano, que ha hecho un aporte tan grande a la historia de Bogotá, a la historia urbana de varias ciudades, porque por intermedio suyo se ha impulsado trabajos académicos de estudiantes en varias ciudades de Colombia, o sea, eso es historia urbana, son por lo menos, yo diría que más de 30 años de trabajos en historia urbana, mucho más. Yo recuerdo que hace casi 35 años escuché por primera vez al profesor Fabio Zambrano hablar de estos temas de la historia urbana de Bogotá. Profesor, ¿qué le recomendaríamos a los jóvenes que están interesados en temas de historia, de urbanismo, en sus temas, alrededor del vínculo con la bicicleta? Ya Ingrid nos insinuaba varios temas, pero fundamentalmente las diferencias en el interior de Colombia. Los tiempos, el tiempo nacional no existe, existen los tiempos y las cronologías de cada ciudad, ni siquiera regional, ni siquiera departamental. Y yo creo que ahí habría que hacer algo interesante. Los tiempos de Santa Marta, de Cúcuta, de Barranquilla y de un poco de Cali de pronto se parecen, pero de pronto los tiempos de ciudades como Tumaco, tú señalas lo de Tumaco, y es interesante el hecho de estos comerciantes judíos que Enrique Martínez los encuentra en Bogotá y hace un excelente trabajo, porque quien lleva la bicicleta Raleigh a Leticia en los años 30 es un comerciante judío, y es el importador de bicicletas de Inglaterra. Entonces, ahí encontramos unos tiempos que son muy, muy diferentes. Primero, las cronologías. No hay una cronología nacional con este tema, como no lo hay en otros tampoco. Pero el otro es el policlasismo. Yo creo que algo que acompañó a la bicicleta es el policlasismo. Es que a mí me llama mucho la atención que estos clubes tan elegantes de ciclistas de finales del siglo XIX en Bogotá, al mismo tiempo están los policías montando en bicicleta y vigilando la ciudad en bicicleta. Y con seguridad esto generó unas tensiones, pues con seguridad las bicicletas eran de diferentes calidades, por supuesto, pero como lo son hoy igualmente, ¿no? Pero cronologías distintas y las diferencias y el policlasismo de la bicicleta. Fue un medio, antes que de pronto. Hay que diferenciar entre un medio de transporte y un deporte, porque de pronto allí hay unas diferencias también importantes que no hay que confundirlas. Para el mensajero de la droguería, que aquí en Bogotá fue muy frecuente en los años 60, acuérdate de José Patrocinio Jiménez, comenzó de mensajero de una droguería y después fue campeón de la Vuelta de Colombia. Y así muchos casos aquí de estos, igual los Rappi de los años 50 y 60, ¿no? El policlasismo y las diferencias cronológicas, yo creo que es algo que es muy importante que los tengamos presentes para estos trabajos, que yo creo que por ahí hay que empujar la investigación, ciertamente. Es muy útil lo que usted menciona de construir cronologías, de tratar de establecer algunos hitos, algunos referentes, sobre todo a distintas escalas, porque lo que usted menciona es clave. Este país no ha estado sincronizado casi que nunca, y cada espacio, cada lugar, cada territorio tuvieron velocidades muy distintas, impulsos muy diversos. Si en un lugar fue el café, en el otro fue la caña, y la conexión que nos mencionaba de Leticia con Inglaterra, pues marca otros derroteros, y seguramente la conexión Buenaventura, Tumaco era obviamente con Panamá, y tal vez hasta con el Callao. Y Santa Marta con el banano. Sí, señor, y Santa Marta con el banano. O sea, esos vínculos, esas uniones, esas relaciones, creo que es para mí de los aspectos más bonitos, más motivantes en estas investigaciones, porque partimos del objeto bicicleta, que Julián conoce bien, y yo a Julián siempre le he insistido, explore los vínculos, y hemos conversado pedaleadas enteras de 3 horas. Julián, ¿qué vínculo? Usted es muy joven, usted hizo una tesis. ¿Qué vínculo les gustaría explorar? ¿Recomendaría a nuevos jóvenes? Usted hizo esto hace poco relativamente. ¿Qué le recomendaría a los jóvenes como usted, alrededor de los 20 años, de qué explorar, cómo explorar y cómo salirse del molde Vuelta a Colombia? Porque desafortunadamente muchos trabajos se encerraron alrededor de la Vuelta a Colombia y alrededor de las pocas publicaciones que son más anecdotarios de eventos de ciertas épicas, y Julián creo que fue el primero, uno de los primeros en salirse, incluso ir a ver hasta el siglo XIX. ¿Qué recomendaría a los jóvenes, Julián? Bueno, mi recomendación sería que hay mucho trabajo por hacer, y ese trabajo creo que nos corresponde a nosotros y reposa en los archivos, en las bibliotecas. Creo que de verdad tomarnos el trabajo de hacer una exploración bien detallada, en primer lugar porque no se ha hecho. Y yo creo que uno de los principales problemas de los cuales la gente no ha tratado este tema es porque no tiene de dónde agarrarse. Es decir, cuando uno mira la historia del ciclismo, termina uno dándose cuenta que al parecer todo empieza en el año 51 y de ahí para atrás casi que no hay nada. Entonces, pues básicamente creo que ese ha sido el problema. No hay de dónde agarrarse, no hay algún referente alrededor de algunas pocas páginas, que incluso Ricardo es uno de los primeros en hablar de la bicicleta en el siglo XIX. Entonces, pienso que de verdad tomarnos el trabajo de archivo, de hemeroteca, de revisar los fondos, digamos, en cuestión, como por ejemplo el que tiene la Biblioteca Luis Ángel Arango y el Banco de la República en general, que es uno de los más completos. Creo que empezar por ahí. Primero hacer, como lo decía el profe Fabio, hacer una cronología de hechos, que simplemente son eso, son datos que nos permiten ubicar lugares, nombres, fechas, marcas, y a partir de ahí, pues ya con herramientas más teóricas y metodológicas, pues intentar crear o construir una narrativa en torno a la bicicleta y a los vínculos que hablaba Ricardo y la profe Ingrid. No solo, digamos, decir, como pasa en estos libros anecdotarios de la Vuelta a Colombia, como ganador y qué ganó, sino también el por qué. O sea, y creo que eso nos permitiría respondernos la pregunta del por qué la bicicleta y el ciclismo es tan importante en nuestra cultura, y también una pregunta que vi en el chat, que sería intentar entender o promover en algún momento declarar el ciclismo como patrimonio inmaterial, al menos a nivel nacional, pero para eso creo que tendríamos que entender cómo llega la bicicleta acá, porque pues también creo que hay un desconocimiento sobre esas relaciones, y pues ese es el trabajo de nosotros los jóvenes, pensaría yo. Lo que hay es temas. Yo quiero cerrar agradeciéndoles a los aportes tan significativos que nos han hecho los profesores, la profesora Bolívar, el profesor Fabio Zambrano, Julián, y que todos los interesados en estos temas tengan el radar abierto para explorar aspectos muy particulares de la bicicleta. Quiero resaltar toda esta idea policlasista que plantea el profesor Fabio Zambrano. Me parece particularmente valiosa, esa asimetría que él menciona en los tiempos y en los lugares, y la invitación que nos hizo la profesora Bolívar a aprovechar esta oportunidad. Estamos hablando de un gran objeto de estudio que hace parte de la identidad de este país, que todavía no le hemos echado muela, y creo que hay una oportunidad para que muchos actores de la vida de este país se interesen. Yo cuando los escuchaba, yo tengo la exploración por hacer del Museo de la Policía, y ya hice el contacto, el Museo de la Policía, por dos temas. Uno, Marcelin Gilibert. Gilibert es fundamental en lo que pasa a finales del siglo XIX con la policía, y seguramente hay un vínculo con bicicleta muy lindo. Y luego todo el tema de los equipos de ciclismo de las Fuerzas Armadas de Colombia, y ese impulso que le dio pues, la dictadura del general Rojas a las Fuerzas Armadas, a los distintos equipos, el famoso coronel Jiménez, que era el escudero de Ramón Hoyos. Y otro espacio, solo para mencionar pistas muy lindas, está alrededor de la iglesia. Si bien la iglesia fue bastante conservadora con el ciclismo, hay personajes digamos, del grupo de la iglesia católica colombiana. Primero, el padre José María Campoamor, yo creo que uno de los primeros sacerdotes ciclistas que hubo en Bogotá, y termina con un libro maravilloso del padre Efraín Rosso. el padre Efraín Rosso. Entonces la Iglesia Católica en Colombia también ha estado vinculada, la policía, la iglesia, distintas fábricas, familias, todo eso está por escribir, la oportunidad se presenta, y los que quieren trabajar sobre el deporte, bienvenidos, sobre el transporte, sobre los distintos usos, sobre el papel de las mujeres, el papel del espacio rural colombiano, porque hoy el deporte es ante todo rural, advierte Matt Rendell. Hay que mirar cómo se volvió completamente rural, y dice Matt que cada vez nuestros ciclistas vienen de territorios más apartados, cada vez son más rurales en lugares. Bueno, entonces vamos a cerrar, vamos a ver la cápsula, vamos a ver los otros materiales y quedamos listos para la exposición virtual inicialmente en la biblioteca y luego presencial a partir de septiembre. Zuli, tú dirás. Pues, profe, muy interesante toda la conversación. Ojalá tuviéramos un poco más de tiempo para seguir, pero lo que vamos a tener quizás son muchas más oportunidades. La exposición Escarabajos, un país descubierto a pedalazos, que va a iniciar en su versión virtual, va a ser una oportunidad para que todos descubramos un poco más todo este tema de la historia del ciclismo en Colombia. Y me llamó muchísimo la atención, en particular, la recomendación que hace Julián, un joven investigador, una persona que pues mucho más cercana quizás a otros investigadores que como él tienen intereses similares en el ciclismo y en el deporte en Colombia. Nuestra contribución desde la Red de Bibliotecas del Banco de la República con esta exposición es contar estas historias que nos hemos encontrado con ayuda de muchos investigadores y de un par de curadores, Diego Aldana y Gabriel Linares, alrededor de los secretos o las grandes anécdotas que hemos encontrado revisando juiciosamente la prensa y las colecciones, en particular hemerográficas, que tenemos en la red de bibliotecas. Entonces, pues, sin más preámbulo, quiero como conversar un poquito con Andrés sobre esta cápsula, que es una apuesta, Andrés, gráfica a una salida también de acercamiento de esta historia que no está contada, bien no la mencionaban los profes, estos primeros años de la historia del ciclismo en Colombia que no está contada tan fácilmente. ¿Y qué fue lo que hicimos con Todo es Ciencia, Andrés? Cuéntanos un poco. Claro, o sea, muchas gracias además a todos y a todas por acompañarnos en este momento. O sea, esta cápsula que van a ver en contados segundos hace parte, como dice Zuli, de un esfuerzo, de una exposición en el que desde el Ministerio y desde la Estrategia de Divulgación y Comunicación Pública Todo es Ciencia, asumimos como un reto de contar, de interpretar la historia de la bicicleta, la historia del ciclismo en Colombia, la aerodinámica, la bioquímica, o sea, todas las cosas que hay alrededor del ciclismo como lo conocemos, pero de esta máquina espectacular que nos ha llevado a descubrir cosas súper importantes de nosotros mismos y, como lo dicen nuestros invitados esta tarde de hoy, inclusive de cómo somos y de cómo nos hemos rodeado como sociedad en estas relaciones. Yo quiero además decirte, Zuli, y decirle a todos los que nos están viendo y a todas las que nos están viendo que muy pronto van a poder ver estas cápsulas en nuestras redes y van a estar en la exposición, evidentemente, acompañando todo este relato que bien hemos conformado con la exposición, y pues que esto dispare la cantidad de preguntas y de conocimientos que hay detrás de esto. La gente no se imagina o no nos imaginamos el impacto de la aerodinámica en todo este proceso, el tema de la bioquímica, de las moléculas, de la física que hay detrás de la bicicleta, y creo que detrás de Todo es Ciencia, de la estrategia del ministerio, entendemos un montón, Zuli, que significa además ver en todo lo que nos pasa cotidianamente un aspecto científico para poderlo escudriñar y sacar todas estas historias. Y yo te quería preguntar una cosa, Zuli. Dale. ¿Qué relación tienes tú con la bicicleta? Porque ahorita Julián nos dijo que él se había venido de Ibagué a Bogotá, eso es un gran fondo. Este muchacho se echó ahí la línea después de llegar a Ibagué, y llegó acá, pero ¿qué relación tienes con la bicicleta? ¿La usas, no la usas? Esta pregunta no la teníamos programada. Pero... No la teníamos para nada programada. Pues la verdad, mi relación en este momento con la bici está en los libros y en los periódicos. No soy usuaria permanente de la bicicleta, creo que me he enamorado un poco de más de la investigación con todo el ejercicio que hacemos. Yo recuerdo que la última vez que monté en bici, bueno, ahora tengo una condición médica que me lo impide, pero la última vez que monté en bici, fui con mi familia, con varios de mis primos, a subir patios. Subí patios y le gané a varios de ellos, o como 15 días después me enteré que estaba embarazada, entonces creo que fue la última vez que monté en bici juiciosamente. Pero ahora mi relación es como la relación que tiene la Biblioteca Luis Ángel Arango con sus investigadores. Es una relación muy cercana, pero muy de poner a disposición todo este material que tenemos en la red para facilitar la investigación alrededor de no solo el uso de la bici en los temas que ya mencionamos, sino también en tratar de completar esas historias que nos han contado. Y todo esto porque todas las relaciones sobre la bicicleta son válidas. O sea, esta relación que tienen desde la biblioteca, las reflexiones que hacen los físicos, los químicos, inclusive los mismos técnicos. Yo que soy un fanático practicante de la bicicleta, no tan bueno, muy patacón como dicen en el camino, pero me la soyo y me la disfruto y así esperamos que se la disfruten, se la soyen, la saquen adelante, todo esto. Y te tengo una última pregunta no programada en el libro. Tú que fuiste tan estudiosa del guión y de los libretos de estas 4 cápsulas, ¿cuál fue para ti el momento más... que tú dijiste, esto está muy bacano, me encanta lo que estamos haciendo, como algo de lo que te diste en la cuenta, que caíste en la cuenta cuando estabas haciendo, colaborando con este proyecto? Pues yo creo que ha sido, ese proceso ha sido un poco similar a la construcción de la exposición, ¿no? Seguramente esta anécdota se las contaré más adelante cuando hagamos la apertura de la exposición, pero desde el momento en la concepción del tema de la exposición, hasta este momento yo me he visto en momentos arriba y abajo, ¿no? Momentos difíciles por dificultades mismas de la exposición, pero también momentos muy álgidos cuando salen esos grandes productos, ¿no? En particular en estas 4 cápsulas, que no lo has mencionado, que son 4 cápsulas, yo tuve varios momentos muy interesantes. El primero de esos momentos fue cuando logramos con el ministerio decir, bueno, vamos a pensar conjuntamente unas cápsulas que tengan que ver con ciclismo y hice mi realidad, mi sueño de vincular a alguna de las exposiciones documentales temas de ciencia, ¿sí? Entonces fue muy bonito haber podido encontrar ese puente. El segundo, pues haber tenido que ver y haber participado de alguna manera en la investigación de las cápsulas y haber podido poner de manera personal como un toque ahí en los guiones. Es bien, bien interesante y el tercer momento creo que fue el haberlas visto, que espero que sientan todos quienes nos están viendo y quienes los vean posteriormente en redes sociales, quizás lo mismo que sentimos nosotros. Siento yo que, y siempre lo recuerdo, que no somos para nada pretenciosos con estas cápsulas, queremos llegar a un público juvenil, queremos llegar a los adultos también porque están construidas en un lenguaje gráfico muy bello, apoyado también en las colecciones documentales, no solamente de la Biblioteca Luis Ángel Arango, sino también de algunos otros archivos como RCBC, que ustedes gestionaron derechos con ellos, con la colección de Radio Sutatensa, y con otras pues múltiples imágenes que pues se encuentran en derecho libre para usar, pero creo que cuando lo vean estarán de acuerdo conmigo que son bellísimas. No, y además que ya para dejar de hablar y echarnos de una a la cápsula y echarnos de una al agua con esto, es decir que estamos muy contentos de poder fusionar cosas que antes quizás era más complicado, y tú lo dijiste como un sueño, como colisionar ese tema del arte y la ciencia, la graficación, o sea, los datos rigurosos. O sea, para mí lo más teso, lo más bacano de esto es la rigurosidad y también el juicio con el que se cuenta esto, y al final también un enfoque de género, un enfoque que incluye a todo el mundo. Hay unas imágenes divinas de la historia del ciclismo en Colombia, y pues yo no voy a hacer más spoiler de esto, si te parece, Zuli. No, dale. Y voy a compartir pantalla. Sí, compartámosla, pero es importante que todos nuestros usuarios sepan que las cápsulas van a estar disponibles tanto en el canal de YouTube del Ministerio, en la Estrategia Todo es Ciencia, como también en el canal de YouTube de Banred Cultural para el momento en el que las quieran ver, y también que esperamos sus comentarios. Somos muy abiertos a sus comentarios, a sus sugerencias. Si se les ocurre algo interesante, cuéntenos también. Eso es muy, muy importante. Bueno, ¿qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué les llamó la atención? Y bueno, Zuli, voy a poner esto, sin más preámbulos, si están viendo mi pantalla, voy a poner esto a todo volumen. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra primera entrega de esta exposición de Escarabajos. Echémoslo a andar y le damos, como en los buques, una botella de champaña para que se vaya. Gracias, y aquí va nuestra primera cápsula. Hace más de un siglo, los humanos empezamos a utilizar una máquina, que hoy es uno de los medios de transporte más populares del mundo. Además, es un artefacto tradicional en muchos hogares. La bici, la cicla, la burra o la cleta son algunos de los apodos en nuestro continente. Actualmente existen más de 1.000 millones de bicicletas en el mundo, y en países como la India o China es el principal medio de transporte. Pero, ¿cuáles fueron los precursores de esta máquina? La bici es la hija de la revolución industrial. Las agitadas transformaciones sociales de la época requerían la invención de nuevas tecnologías. Por eso fue que las máquinas de transporte comenzaron a evolucionar y popularizarse. Existen varias teorías sobre la invención de la bici, pero se dice que el primer artefacto que se diseñó para suplir la necesidad humana de transportarse y lograr reemplazar al caballo data de 1816. El barón alemán Carl von Dreis inventó el primer vehículo de dos ruedas al que llamó máquina andante o Draisiana. El mecanismo era muy similar al de una bicicleta moderna, pero no tenía pedales. Además, los materiales en que se fabricaba eran muy diferentes. Gracias a la tracción de los pies con el suelo, la Draisiana podía avanzar. El viajero se sentaba en una pequeña montura apoyada sobre un marco de madera en medio de las ruedas, y en la parte delantera sostenía una vara que funcionaba para darle dirección a la máquina. Este invento es entonces el precursor del velocípedo, y este a su vez el ancestro de la bici. Alrededor de 1839, la Draisiana tuvo pedales. El escocés Kirkpatrick Macmillan, que nunca patentó el invento, tuvo esta genial idea y es a quien se le atribuye la paternidad de los primeros pedales. Pero con el paso de unos años, el inventor francés Pierre Michaud produjo mejoras en su funcionamiento. Este nuevo velocípedo de dos ruedas de hierro y pedales es denominado en Inglaterra el agitador de huesos, porque claramente allí el viajero recibía todas las vibraciones y sacudía todo su esqueleto. Brrr. También había otro francés desarrollando avances para esta máquina, el herrero Pierre Michaud, quien casi al tiempo que el alemán construyó los primeros velocípedos con pedales y mejoró su funcionamiento. Hacia 1867, la compañía de Pierre Michaud fue la primera en lograr producir miles de velocípedos, pero ojo, solo hasta comienzos de 1870. Experimentaron con llantas de diferentes tamaños, desde los 60 centímetros hasta los 3 metros de altura, aunque el modelo más común tenía 1,5 metros. Estos velocípedos fueron muy populares y se les conocía como penny farthing o de rueda alta. Por ese tiempo se comenzaron a crear los clubes de velocipedistas y se corrieron competencias masivas. Aparecieron los primeros velódromos y las competencias de ruta y de pista se hicieron muy comunes. El 7 de noviembre de 1869 se celebró la primera carrera entre París y la ciudad de Rouen. Los espectadores vibraron al ver a los velocipedistas recorrer cerca de 123 kilómetros, algo así como ir de Bogotá a Villavicencio. El ganador fue el inglés James Moore, con un tiempo de 10 horas y 40 minutos, y en el puesto 29, a 2 horas de Moore, llegó una mujer apodada Miss America. Casi por la misma época se comenzaron a ver carreras de mujeres. Pero al velocípedo le faltaba algo para ser más cómodo, un invento al que conocemos como neumáticos. Hacia finales del siglo XIX, el inglés John Boyd Dunlop, un personaje aficionado al ciclismo, lo patentó como una cámara de tela y tubos de goma que, al ser rellenados con aire mediante una bomba y colocados dentro de las llantas de hierro, suavizaban el desplazamiento. Además, la cámara tenía una cubierta que la protegía de pinchazos. Dunlop llegó a desarrollar esta idea cuando arreglaba el triciclo que su hijo usaba para ir a la escuela y que tenía un traqueteo. Lo más interesante de este invento es que no ha tenido mayores variaciones hasta hoy, pero el desarrollo del velocípedo culmina con la fabricación de las bicicletas de seguridad. Su característica principal, ruedas del mismo tamaño que la hacían más estable y segura. Además, y por primera vez, un sistema de cadena y pedales, similar al de las bicis de hoy. La bici de seguridad marcó el inicio de la Belle Époque, o la época de oro del ciclismo. Obviamente, gracias a los miles de anuncios de bicis en diarios y revistas, todos querían tener una. Las mujeres fueron usuarias de los velocípedos desde sus inicios, pese a las restricciones y los estereotipos de género. Es que, al igual que en otras disciplinas, esta era una práctica reservada para los varones, sin importarles mucho estas represiones morales, sexuales, médicas, religiosas y culturales. Las mujeres tomaron el timón y se subieron a la bici. Con ello contribuyeron a la popularización del ciclismo en el Reino Unido y Europa. A las mujeres, los pedales les permitieron ganar libertad, cambiar sus estrambóticos vestidos por ropa más cómoda y desplazarse a toda velocidad. Esta nueva mujer montada en una bicicleta comienza así su lucha por la equidad y la igualdad de género. La bici cada vez era más popular y viajó a otros continentes, pero solo hasta 1870 y pico llegó a Centro y Suramérica. Países como Cuba, Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Perú importaron bicicletas desde Inglaterra y luego desde Estados Unidos. Así los latinoamericanos comenzaron a pedalear, a cortar distancias y a cultivar una pasión, primero con el velocípedo y luego con la bici. Pues bien, es así como uno de los inventos más sencillos y revolucionarios de los últimos tiempos nos ha permitido reducir distancias, abrir caminos, descubrir territorios. Desde su nacimiento hasta hoy, la bici ha sido una opción saludable, ecológica, sostenible y económica. En el campo o en la ciudad es un sinónimo de libertad, pero sin duda en Colombia es el símbolo de un deporte nacional, el ciclismo. Así es, esta es nuestra primera entrega de Escarabajos. Zuli, equipo, pues nosotros queremos también agradecer un montón al equipo gráfico que, como podrán ver, tiene una gráfica increíble. Este storyboard fue escrito y fue hecho por gente muy tesa de nuestros equipos combinados, la investigación, la línea gráfica, el libreto, el guión. Detrás de todo esto hay una cantidad de gente súper tesa, súper capaces, y un equipo increíble que hicimos sinergia en esto de una forma espectacular. Me gustaría mucho, además, nombrarlos algunos de ellos, a Julián Alfonso de Guevara como líder del área audiovisual, pero también a nuestra líder productora de proyectos especiales, a María Camila Cabezas, a Mapi Jiménez y a Andrés Cárdenas, a todo nuestro equipo de Todo es Ciencia que le metió la ficha, y pues al equipo de la Luis Ángel, que me parece que hicieron un aporte increíble a todos los contenidos. Bueno, les entregamos oficialmente este contenido, Zuli, equipo, Ricardo, Natalia, Santiago, Ingrid, Julián. Desde nuestra parte vienen 3 cápsulas más, además de estas, pendientes, y pues con muchísimo gusto estamos acá para que ustedes nos cuenten cómo les parece. Sí, entonces ya deben estar compartiendo el enlace aquí en Facebook para que todos ustedes los vean. Esperamos sus comentarios, de verdad, que de la retroalimentación que tengamos de todos ustedes y de sus hermanos, tíos, primos, sobrinos, amigos aquí en Colombia y en el extranjero. Depende mucho también el tener una retroalimentación para futuras actividades, futuros desarrollos y futuros contenidos. Yo quiero agradecer puntualmente a Iván Ulloa, el productor de audio también del ministerio, un trabajo increíble. Quiero agradecer también a Andrés Torres, el animador también, que hacen parte de todo este ejercicio. Yo aprendí muchísimo, muchas gracias por enseñarme un montón. Yo conté algunas pequeñas historias, gracias a Julián, que hace parte del equipo de asesoría científica también en la construcción de esos videos, a Diego Aldana y a los profesores de la Universidad Antonio Nariño, que nos asesoraron en temas de aerodinámica y de bioquímica y ciclismo. Y más adelante pues veremos esas cápsulas. Espero que estén súper animados, se conecten con nosotros y tendrán noticias a través de nuestras redes sociales y de las redes sociales del ministerio para cuando corresponda. Un abrazo y feliz tarde para todos. Mil gracias por acompañarnos. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego. Muchas gracias.